todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un video de compras acumuladas. Y tenía bastantes meses, creo que el último que hice fue a principios de año o a finales del año pasado. Entonces, saben que siempre que voy comprando cositas, si me siguen mis vlogs diarios, les muestro dónde las compré, cuánto costó. De todo esto no recuerdo, o sea, lo he acumulado. O sea, compro algo, le meto una bolsa y ya cuando la bolsa está llena, en este caso son varias bolsas llenas porque fui cambiando de bolsa, no recuerdo el precio de todas las cosas, de algunas recuerdo los lugares, pero si quieren más información recuerden que siempre me pueden preguntar por Twitter, por Facebook o por Instagram o incluso por Snapchat. Así que vamos a comenzar porque no quiero que salga muy largo este video. Que es un protector solar de la marca Alvepar, o por lo menos Laboratorios Alvepar. Dice Ultra Skin Health de FPS 30, protección solar total, pantalla y filtro solar con vitamina E. Es bastante bueno, lo he estado intercambiando para que me dure un poco más el de La Roche-Posay. Este lo compré en SAS y ahora mismo no recuerdo cuánto me costó, pero fue hace tiempo. Me gusta, se absorbe bastante rápido y no deja la piel grasa, lo cual se agradece. Otras cosas que tengo por aquí son estas mascarillas que las he probado antes. Las venden tanto en Farmatodo como en SAS, me parece, y en ese tipo de farmacias. Son estas de la marca Nevada, que si no me equivoco es una marca china. Pero no estoy segura ahora mismo. Y son bastante buenas. Esta la he probado antes, que es de aloe vera. Y esta creo que también la tenía, que es de fresa. Ahora mismo no recuerdo, pero bueno, para un día de spa, está genial. Otra cosa que tengo por aquí es este jaboncito, que había olvidado siquiera que lo había comprado, porque lo metí en la bolsa para tomar las fotos para cuando hiciera el haul. Y nunca hice el haul hasta ahora. Y bueno, es una marca que se llama Renacer. Esto lo compré en una farmacia que está, es como en ese estilo de Farmatodo GO24, que está en Bellavista, no, eso es El Milagro con 5 de Julio. Pero bueno, me llamó la atención porque es un jabón artesanal que no es de glicerina, entonces debería durar más que los de glicerina. Esto me tiene muy contenta porque tengo todo lo que va de año buscándola. Y es el gel, el cristal de sábila en gel. Gracias a Cris de Amor Amor, yo creo que todas las venezolanas nos hemos vuelto locas buscando este. Este es de Barunú, lo conseguí en SAS, mentira, lo conseguí en Locatel. Me costó 1600 y algo, no recuerdo ahorita mismo el precio. No lo he probado, pero tengo muy muy buenas expectativas, así que si quieren un review o una reseña más a fondo de esto, díganme en los comentarios. Otra de las cosas que tengo por aquí, y esto lo compré hace tiempo en GO24 porque estaban bastante económicos y me gusta mucho utilizarlos para el cabello y combinarlos con cremas y esas cosas, es aceite de coco. Este es aceite de aguacate, que si no me equivoco se lo escuché a Gina, que es muy bueno para el cabello. Y también compré aceite de almendras dulces, que el aceite de almendras dulces sirve tanto como, lo utilizo como desmaquillante, también para fortalecer las... para fortalecer las pestañas y para el cabello, así que está muy bien. Otra de las cosas que tengo por aquí en cuestión de maquillaje, no he comprado prácticamente nada, solamente este labial, si no me equivoco, que es el de Balmy, es el número 17 Brandy Mate. Me gusta porque es un color como marrón que va hacia el rosa y es como de esos tonos Kylie Jenner que están tan de moda. Y me costó 1200. Abrieron un nuevo Mara Plus y entré por casualidad y conseguí algodones, discos de algodones que tengo tiempo que no los estaba viendo. Este me costó 733 o algo así, no los he probado, pero parecen de buena calidad y son de esos así que están como cocidos, pero sí, pero no. Así que si los han probado, cuéntenme qué tal. En Farmapunto, que es una farmacia de aquí, no sé si la hay en otros lados, conseguí Complejo B, que me parece que en estas épocas de lluvias es importantísimo que tomemos esto para evitar cualquier chikungunya, que por cierto me dio el año pasado, y todas esas enfermedades raras de los zancudos. Realmente se lo quité a mi mamá, de hecho el empaque es súper viejo, pero eran unos colores hermosos. Siempre me preguntan por este que se llama Natural Persistant. Este labial me lo han visto muchísimo, cada vez que vean mis labios completamente nude, este labial no sé si todavía viene. La presentación es súper vieja, de hecho les voy a poner la imagen aquí. Y este otro se llama Café Success, que es un color marrón, bien Kylie Jenner también. No sé si estos todavía están, los vende Level, así que... ¿Saben que con toda esta escasez es un problema conseguir desodorante? El gordo es alérgico al desodorante y él recomendó a Lías comprar
talco. Este se llama Boros Menthol. Es de la misma familia de Borifor, Borocanfor, no estoy segura. Pero huele muchísimo a menta. Es súper bueno. Yo no lo utilizo para la calle porque salir con la axila blanca, yo morena, no me veo muy bien. Pero estando aquí en la casa, me protege. Y miren que yo tengo un humor bastante fuerte. Y es muy, muy bueno. Huele muchísimo a mentol. Y si no les, o sea, si no se sienten raros usando talco, este está genial. Mi papá le gusta esto. Yo lo compré por casualidad porque estaba, costó 350 bolívares. Súper. Ah, pero el pie es increíble. Otra de las cosas que tengo por aquí es este Cevax, que por cierto, cómprenlo en Locatel y no en Farmatodo porque en Locatel está más económico. Y es este de 60 cápsulas. Ya saben que yo ahora que estoy tratando, si me siguen en Snapchat, estoy tratando de volver a mis hábitos saludables. La vitamina C es súper importante para mí. Había olvidado. Compré estas dos. Esta es la Sun número 24 y la Deep Sun número 27. Son muy rosadas, pero yo lo que estoy haciendo es que las utilizo para cubrir mis ojeras y me gusta mucho más la textura de estas que la de Balmy. Si son blanquitas con subtono rosa, yo les recomendaría que le echaran un vistazo a estas, no se dejen guiar como, o sea, de hecho yo nunca les presté atención porque veía el empaque feo, pero ahora las quiero mucho. En forma todo, hace tiempo volvieron a traer los polvos sueltos, este en este caso creo que es el Arena, sí, es el Arena 02 y este polvo suelto de Balmy es uno de los que más me gusta para el diario. Lo malo es que tiende a ser un poco grisáceo y se oxida. Continuando con las cosillas de Farmatodo, ellos han sacado esta línea de antibacteriales. Este es de menta y eucalipto y huele súper rico. Y este es de mango guayaba y huele muy rico también. Y en comparación con otros son mucho más económicos los de la marca de Farmatodo. Otra de las cosas que tengo por aquí es agua de rosas, que a mí de verdad no me puede faltar. O sea, yo no vivo sin agua de rosas, la utilizo para desmaquillarme, la utilizo como tónico. Es lo máximo, como tónico astringente, como Fix Plus, de verdad, les estoy viendo un video del agua de rosa, lo sé. En esta onda, que me parece genial, de forma todo de sacar sus propios productos, también sacaron agua de azahar, que la venden como una loción aromática y una loción astringente, la voy a estar probando. Si han probado el agua de azahar, por favor, cuéntenme en los comentarios. Y otra cosa que compré que yo no he probado, pero el día sí, es el jabón neutro. Dice, limpiador facial, tratamiento del acné sin prescripción facultativa. Es mucho más económico. Uno de mis favoritos es el de Vichy y ahorita me parece que está incomparable. O sea, 15.000 bolívares en comparación con este que cuesta 744. Farmatodo for the win. También en estas cositas de Farmatodo compré esto que es ácido glicólico al 3%. Y es buenísimo para las personas con pieles acnéicas o que tienen manchitas y quieren deshacerse de esas manchas. Pero saben que el ácido glicólico yo prefiero utilizarlo de noche. Y si van a usar, o sea, al otro día es importante usar protector solar porque si no puede tener el efecto contrario. Y esto que tengo aquí es una crema de sábila que la compré más por curiosidad porque el precio me pareció bastante bueno. No la he probado. No tiene un olor. No identifico el olor, pero no huele mal. Y bueno, esta es la textura. Bueno, casi por último, de las cosas de Farmatodo, compré este shower gel de vino y huele divino. O sea, esto de verdad huele riquísimo. Todavía no lo he usado, pero le tengo mucha fe a estos shower gel de Farmatodo porque siempre son lo máximo. Si me siguen mis vlogs diarios, si me siguen en Snapchat, si me siguen en todos lados, que yo sufro por el jabón, porque no se estaba consiguiendo y yo me estaba bañando como medio país con el jabón azul. Entonces lo que hice fue, me metí al alquimista y lo mezclé con un montón de ingredientes más, con avena, con crema, etcétera, e hice, o sea, transformé el jabón azul. Una vecina le vendió a mi mamá estos jabones, Harmony, pero yo me imagino que es Harmony como Fifth Harmony, ¿verdad? Pero se encuentran en los supermercados, se encuentran en las farmacias y lo conseguí mucho más barato en The Candido, en 490. Esto, compré prácticamente cada uno de cada sabor. Y de verdad que huelen súper rico. Y bueno, casi que por último, tengo que hablarles de estas dos. Esta es la mascarilla Nutrición Capilar Enjuagable de Almendras, de la marca Farmatodo. Y esto que es el tratamiento nutrición capilar. Les cuento, esto realmente es el tratamiento, es champú y la mascarilla es acondicionador. Yo me imagino que por todo este problema del bachaqueo,
Farmatodo decidió renombrar y envasar reenvasar sus productos. Son buenos. Si tienen el cabello seco, yo no les recomiendo tanto el tratamiento nutrición capilar. De todas maneras, si están faltos de champú, llévenselo porque es bueno. Les va a dejar su cabello limpio, pero es como un poco... te deja el cabello reseco, pero huele muy, muy rico. Y la mascarilla es muy, muy buena. Por último, en estas compras les tengo que hablar de esto, que más bien fue un regalo de parte del gordito. Y por fin tengo las recetas de Sasha Fitness. Estoy loca por probarlas todas. Es increíble, increíble, de verdad. Les voy a estar actualizando en mis blogs diarios cuando intente algunas de estas recetas. Esto me tiene muy contenta, además de que me llegó el momento justo, porque quiero volver a retomar mi salud y volver a hacer ejercicio y volver a comer súper bien. Así que llego en el momento más esperado. Y bueno, esto es todo. Creo que esto es todo. Como verán, son unas súper compras. Disculpen lo largo del video. Cualquier cosa la pueden dejar en un comentario. Recuerden que me pueden hacer sus preguntas por Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouNow, Periscope y todas las redes sociales. En todos lados soy Saja Casis. Pasen por el blog para ver fotitos más detalladas y cualquier cosita se las voy a dejar por allí. Recuerda darle like y suscribirte al canal si te gustó el video. Nos vemos en el próximo. ¡Bye!